Este anciano iba a sentarse en un trono de dragón valorado en 500 millones. Pero inesperadamente, los guerreros de terracota, que habían estado dormidos durante 1000 años, abrieron los ojos, y con sus lanzas, lo lanzaron volando a más de 10 metros. Los guerreros de terracota están vivos. ¡Maldición! Los soldados de terracota van a matar a la gente. El joven alado todavía no cree en la superstición. Piensa que el trono del dragón solo tiene trucos. Insiste en subir a probar. Yo no les creo. Ninguno ha llegado cerca y ya se ha derrumbado. Estas figuras de terracota realmente se mueven. ¿No te lo dije? Este trono de dragón, solo yo puedo sentarme en él. Les pregunto, ¿alguien más quiere intentarlo? Parece que, este trono, solo el emperador puede sentarse. Nosotros, la gente común, no deberíamos intentarlo de nuevo. Exacto, el jefe San dijo hace un momento, estuve a punto de ser cortado en dos. Lo Mao, todo lo que dijiste antes, ¿era verdad? Nunca te he engañado. Unión, es el emperador de los Dai Xia hace 1000 años. Gran Xia Ren Juan. Tú eres una mierda. Hablas como si fueras el emperador. Entonces, este trono de dragón, ¿por qué no te sientas y pruebas? Sí. Si tienes agallas, entonces siéntate y pruébalo. Ve y prueba. Ante la insistencia de todos, el hombre realmente planea subir y probar este trono de dragón, que ha estado vacío durante 1000 años. Hoy, yo me sentaré de nuevo. Por mandato del cielo. Para una larga vida próspera. A mí. Cambio de ropa. El hombre originalmente era el emperador supremo de la antigüedad, hace 1000 años. La reina del emperador supremo repentinamente se enfermó gravemente y está a punto de fallecer. Para salvar a la reina, el emperador buscó a un viejo inmortal, pero el viejo inmortal dijo que su destino no estaba enlazado. Solo podrán continuar su amor en la próxima vida. La próxima vida. Entonces pregunto, noble celestial, ¿cuánto tiempo debo esperar? Hasta que el agua gotee del alero al oeste de la ciudad, y perfore la piedra. Hasta que el tonto del pueblo al este de la ciudad, mueva la montaña. Espera de nuevo la vela en el templo Lingjin. Que queme la cerradura. Estas 3 tareas requieren 1000 años. ¿Estás dispuesto a esperar, majestad? Estoy dispuesto a esperar, solo que, después de 1000 años, ¿cómo recordará la futura reina a su majestad? Para que el emperador pueda. Aún se puede encontrar a la princesa. El viejo hechicero realizó un hechizo. Implantó un pensamiento divino en la mente de la princesa, para que la princesa dejara una última frase al emperador antes de morir, como prueba de su reencuentro 1000 años después, cuando el anciano inmortal se vaya. Después de que la reina recite un último poema con su último aliento, ella deja este mundo. Aunque el emperador está desconsolado, afortunadamente, conserva un poco de esperanza, esperando el día en que me reencuentre con la reina. Pero la espera ha durado 1000 años. Durante 1000 años, ha estado bebiendo para adormecerse. Hasta esta noche, el emperador que se prepara para irse después de beber, no esperaba ver realmente a la reina a quien anhelaba tanto. Pero cuando ella se acercó a la reina, la mujer se quedó atónita por su repentina aparición. Reina. Señor. ¿Quién eres? Soy yo. El emperador Lo Nao de la gran dinastía Xia. Lo siento, señor. No entiendo lo que estás diciendo. Suelta mi mano ahora. Estoy esperando a alguien. ¿Acaso no me reconoces? Señor. Realmente no entiendo lo que estás diciendo. Debes haber confundido a alguien. Suelta mi mano inmediatamente. O llamaré a la policía. ¿Realmente no me recuerdas? Suelta. Princesa. Y también, antes, ¿recuerdas el poema que me dejaste? Justo cuando el emperador estaba a punto de recitar ese poema, de repente, más de una decena de autos de lujo llegaron, bajo un grupo de personas que parecían ser difíciles de tratar. Suelta las manos. Señorita Wang, ¿qué está pasando? No tengo ni idea. Este tipo está loco. De repente vino corriendo. Insistía en que me conocía y me agarraba. Princesa. Escucha, déjame explicar. ¿De dónde viene esta locura? Aléjate. ¿Estás bien, señorita? Aparta tus manos sucias de mí. ¿Qué dijiste? Mocoso maloliente, te estoy advirtiendo. Cuida tu boca. La señorita Wang es mi invitada de honor esta noche. Si vuelves a molestarla, te haré arrepentirte. Si quieres hablar, no apuntes con tu dedo hacia mí. Yo te apuntaré con el mío. ¿Qué pasa? ¿No estás de acuerdo?
hablas como si fueras el emperador. Realmente te consideras un emperador. Exacto. Yo soy el emperador de Dacia. En este mundo, nadie se atreve a hablarme de esta manera. Te doy 3 segundos. Arrodíllate. ¿Qué dijiste? Pídele disculpas. No, no oí mal, ¿verdad? Arrodíllate. ¿Te atreves a golpearme? Te he dado la oportunidad. ¿Vas a arrodillarte o no? Tú. Estás acabado. Soy el grupo Hunsen. Arrodíllate, hermano mayor. Estás muerto. No te voy a matar. Te has mostrado irrespetuoso hacia mí. Además, has maltratado a mi esposa. Hoy la persona que va a morir eres tú. Eres bastante arrogante, chaval. Atáquenlo. Rompe las 2 patas de esos perros. Espera. Señor, realmente me has confundido. No soy tu princesa. No te emborraches aquí. Pide disculpas a Zhou por lo que hiciste. Deja este asunto. Vete rápidamente. Reina, sé que esto te toma por sorpresa, pero debes confiar en mí. Soy tu majestad de hace 1000 años. No puedo explicarlo aquí. Así es. ¿Vas conmigo al hotel? Te explicaré con calma. ¿Está bien, hotel? ¿Puedes decir ese tipo de cosas con tanta facilidad? Tú eres simplemente un maldito matón. Princesa, voy a recitar ese poema para ti. Ya has entendido todo. Suficiente. Vete. Yo, cállate. Eres basura comiendo en puestos callejeros. Y todavía insistes aquí. ¿Todavía estás parado ahí sin hacer nada? Te estoy manteniendo para que comas. Muchacho, hoy te metiste en problemas. Un grupo de hormigas que no saben lo que les espera cuando la muerte está cerca. Sigues siendo testarudo. Mátalo por mí. Justo cuando ambas partes estaban a punto de enfrentarse, un grupo de lujosos coches se interpuso. De uno de los coches bajó una impresionante y hermosa señorita. Ella dijo que el hombre le pertenecía. ¿Te atreves a tocar a mi hombre? ¿No quieres vivir, señorita? ¿Te atreves a preguntar quién soy? ¿No me reconoces? Preséntate a ti mismo. Apellido Zhao. ¿Y tu nombre? ¿El apellido Zhao no es suficiente? Nombre. El nombre de mi señorita también es algo que debes saber tú. Hermano mayor, he escuchado. La joven señorita Zhao de la familia Zhao de Sanqing también está en Yancheng recientemente. Por ahora, es mejor no meterse con la familia Zhao. Esta señorita Zhao, hoy, ya que elige involucrarte, entonces te haré un favor. Puede que no sea tan agresivo, pero tu amigo ha estado haciendo esto una y otra vez. Acosó a mi cliente y además me dio 3 bofetadas. ¿Cómo deberíamos resolver este asunto? Sixuan. 3 bofetadas valen 30 millones. Apaciguar las aguas. ¿Es suficiente? Sí. Dado que la señorita Zhao es tan generosa, hoy en día, esto lo dejaremos de lado por ahora. Señorita Wang, la subasta comenzará pronto. Vámonos. Princesa Longao, ¿qué demonios estás tratando de hacer todo el tiempo? Creando problemas. No es pelear con otros, ni faltar el respeto a otros. ¿Cuántas veces quieres que te limpie el trasero? Esa es mi pregunta. ¿Qué relación hay entre nosotros? ¿Una relación de amigos? ¿Qué pasa? ¿Una relación de amigos? ¿Cómo es que no lo sé? Tener un amigo como tú, desde hace 3 años, cuando te conocí, has estado molestando incesantemente, realmente sin parar. Eres tú. Solo te lo estoy diciendo. Mis asuntos. No te metas. ¿Crees que quiero meterme? Eso es solo porque, desde que te vi por primera vez, sentí que te conocía, desde hace 1000 años. No puedo controlarme en absoluto. Tú, haz lo que quieras. Yo, Hey, Lao Huan, ya encontré a mi princesa. ¿Con quién estaba? Estaba con alguien de la empresa Hunsen. En 3 minutos. Quiero tener toda la información sobre Junsen. Hazlo de inmediato. Escúchame. No tengo tiempo para discutir contigo ahora. Déjame pasar de inmediato. Tengo cosas que hacer. ¿A dónde vas? No me digas que realmente estás buscando a esa chica, la chica de antes, ¿verdad? Sí. Longao, me estás diciendo. Zhao Wuxi, quizás podrías decirme, a mí. ¿Por qué me persigues? Siempre sosteniéndolo. Yo. Señorita, es difícil para nosotras salir a jugar. ¿Qué estás escribiendo ahora? Después de separarnos, recuerdo nuestro encuentro. Varias veces mi alma y sueños se unen contigo. Señorita, ¿has copiado este poema miles de veces? ¿Por qué sigues escribiendo? No lo sé.
Simplemente siento que este poema es muy, muy familiar, como si en una vida anterior. Grábalo en mi corazón, nunca lo olvides. Señorita, ¿estás enferma de nuevo? ¿Por qué siempre estás hablando? Esa persona de vidas pasadas, viviste toda una vida, sin conocerlo nunca. ¿Quién sabe? Tal vez algún día, lo encontraré. Señorita, ¿a dónde vas? ¿Cuál es el número de cerradura? De regreso a su majestad. Este es. La tercera cerradura ha sido quemada. Hola, guapo. ¿Quién eres? Preséntate. Me llamo Saul Roxy. ¿Podemos conocernos? Guapo. ¿Estás loco? Yo tampoco lo sé, pero es que me gustas. Es como si estuviéramos destinados. Señorita Sao, no te hagas ilusiones. Solo te lo digo, el destinado por nuestro mandato, no eres tú. Su Majestad, el viejo esclavo ya ha averiguado que anteriormente el grupo Chunsen empezó su carrera como ladrón de tumbas. Ahora es un infame traficante en el mercado negro de antigüedades. Esta noche están teniendo una subasta en la ciudad de las nubes. Subastado. Es precisamente el tesoro perdido hace 3 años, en la tumba del emperador Daxia. La tumba del emperador Daxia, que incluye, su majestad, su trono de dragón. ¿Quieres decir? Las personas que profanaron la tumba de nuestros antepasados. Sí, son ellos. Exacto. Además, la señorita Wan Fei es una experta en arqueología, y esta noche será una invitada especial para ayudar a la Chunsen Group identificar los tesoros que han excavado. Han excavado en mi tumba ancestral, y aún se atreven a dejar que mi consorte real los autentifique. Realmente esta gente es... ¡Maldición! ¿Cuándo empieza la subasta? En el Hotel Jongjin. Haz los arreglos. Voy a ir. Esta noche, voy a darles a estos ladrones una lección. Sí. ¿A dónde vas? ¿Realmente vas a buscar a esa mujer? No quiero decirlo por segunda vez. Long Gao, te he esperado amargamente durante 3 años. Siempre me has estado ignorando. Hoy, te has reunido con esa mujer una vez, y estás tan diligente. Ding. ¿Qué es lo que hice mal? ¿Por qué me tratas así? Ding. ¿Cómo estás, San Nian? ¿Sabes? He esperado a la reina durante 1000 años. Te advierto, si me sigues, no te culpes por mi falta de piedad. Sixuan, sube al coche. Ese maldito Long Gao ya te ha tratado así, y todavía quieres ir a buscarlo. Te dije que subieras al coche, así que súbete. ¿De dónde vienen tantas palabras? Muerte, Long Gao. Voy a buscarte de nuevo. Esta es la última vez. Si sigues tratándome así, entonces... Mientras el emperador viajaba en carro hacia la subasta ya había comenzado. Amigos, por favor, cálmense. Déjenme decir unas palabras. El jefe Zhou ha llegado. Las subastas de hoy, todas están compuestas de los recién desenterrados tesoros de la tumba del emperador Xia. Cada uno se puede considerar como un verdadero tesoro nacional. El mausoleo de la gran dinastía Xia. ¿Es realmente cierto? Claro que es real. Esta subasta casi incluye todos los tesoros de la tumba del gran Xia. Vamos rápido. Todo pertenece al emperador de la gran dinastía Xia. Artículos exclusivos de la corte, de incalculable valor, verdaderas rarezas. Apúrate, sí. Todo lo que se subasta hoy son tesoros nacionales. Espero que no haya falsificaciones. La autenticidad de estos tesoros nacionales. Todos pueden estar tranquilos. He invitado especialmente a la investigadora principal del Museo Daxia y arqueóloga, la señorita Wan Fei, para demostrar a todos. Amigos, esta colección de reliquias de Chunsen Group ha sido cuidadosamente autenticada por mí y mi equipo. Se han realizado múltiples evaluaciones. Puedo garantizar personalmente que, garantía de honor, todo es auténtico. No solo está verificado por la señorita Wan Fei, también está certificado en las 3 provincias del sur de Xinjiang. Rey del sur de Xinjiang, Guo Yongjia, viejo Guo, garantía personal. Con el respaldo del rey del sur de Xinjiang, entonces seguramente no habrá ni una sola mercancía de calidad
¿Cuánto falta para que comience oficialmente la subasta? Estamos ansiosos por empezar. Por favor, manténganse tranquilos. En esta subasta, aún queda la pieza más importante. Permítanme mostrarles a todos. Traigan. Desplegar la pantalla de bienvenida. Esto, ¿es este el trono de dragón? Sí, esto es hace 1000 años. Junto con el emperador de la Gran Xia, ingresaron al palacio subterráneo en el trono de dragón. No solo eso, también están los guardianes celestiales que protegen el trono imperial. Hoy serán subastados juntos. Realmente es el trono del dragón. Está en el museo más prestigioso del mundo. Es una pieza invaluable. ¿Cuánto cuesta esta cosa? Definitivamente tengo que comprarla y ponerla en mi oficina. Cada día en el trabajo, quiero sentarme en un trono. Parece que a todos les interesa mucho este trono de dragón. Dado que es así, entonces, este trono de dragón será la primera pieza de la subasta de hoy. Ahora anuncio el precio inicial del trono de dragón del emperador Daxia. Es de 1000 millones. Yo ofrezco 1500 millones. Tengo 2000 millones. Yo me voy. Cállate, los dos. Robar tumbas imperiales. Vender artículos imperiales. Zhao Yan. Aún no bajes a enfrentar tu muerte. ¿Quién es esta persona? Sí, habla de manera extraña. Lo Mao, ¿cómo has venido también hasta aquí? Hoy he venido aquí, solo para demostrarte que eres la encarnación de 1000 años atrás, la verdadera princesa. ¿Y él? Es un ladrón falso y sin corazón. ¿Qué? ¿No oí mal? Soy un ladrón. Te aconsejo que lo entiendas claramente. Estoy excavando la tumba del emperador Xia. ¿Qué relación tienes tú con esta tumba? ¿Quién te crees que eres para meterte así? El gran mausoleo de Daxia que mencionas contiene las tumbas de mis antepasados. ¿Tiene algo que ver con desenterrar las tumbas de mis antepasados? ¿Dices si tiene alguna relación conmigo? Esta tumba real fue construida hace 1000 años por el propio emperador. Entonces, ¿quieres decir que eres el legendario emperador de Daxia? Es él. ¿Está loco? Está completamente loco. El emperador Daxia murió hace más de 1000 años. ¿De dónde salió este loco? Hablando tonterías aquí. El emperador es el objeto de mi investigación de toda la vida. Él fue enterrado en la tumba imperial hace 1000 años. Dice si tiene o no relación conmigo. Pruebas contundentes. Estás actuando como un loco aquí. ¿Qué sentido tiene? ¿Lo viste? Solo estás diciendo esas palabras. No vamos a hablar de nosotros. Si la gente presente cree o no, incluso los perros afuera, no van a creer. Jefe Zhou, ¿por qué sigues hablando con él? Envía a alguien de inmediato y sácalo de aquí de una vez. Señorita, tal vez sería mejor no ir. ¿Has ayudado a ese bastardo Longbao? ¿Quién sabe qué lío ha vuelto a meter por última vez? Oye, señorita. No es necesario. No te gusta presumir. Te doy una oportunidad. Hoy quédate aquí tranquilamente, actuando como el emperador. Para que actúes con la identidad del emperador, mira bien, toda tu herencia real, como la he ido vendiendo, pieza por pieza. A ver qué puedes hacer conmigo. ¡Qué buena venta del trono! Zhao Yan, puedes venderlo sin preocupaciones. Veremos cómo se une a este trono de dragón. ¿Alguien se atreve a sentarse? Yo me atrevo. Estoy dispuesto a pagar 5000 millones. Solo quiero, en este momento, sentarme en ese lugar. El jefe San es generoso. 5000 millones. ¿Alguien más está dispuesto a ofrecer más? Maldito mocoso. Solo quédate aquí y mira. ¿Puedo sentarme ahora en este trono de dragón? Ahora, este trono de dragón. Los guerreros de terracota cobraron vida. ¿Qué está pasando? Jefe Zhou. Maldita sea. Los guerreros de terracota están matando a la gente. ¿Qué diablos está pasando? Yo tampoco lo sé. Estaba bien cuando fue devuelto. Espera, ¿podría ser que la leyenda sea cierta? ¿Qué leyenda es esta? La leyenda cuenta que cuando el emperador falleció, se utilizó a 3000 guardias imperiales para hacer soldados de terracota con cuerpos humanos y se enterraron juntos en la tumba subterránea para siempre, protegiendo al emperador. Todos estos guerreros de terracota han sido maldecidos. Reina, estás equivocada. Ellos no son los guardias imperiales de antaño.
Yo tampoco los he maldecido. Ellos solo son los prisioneros capturados durante mi expedición al norte. Ellos tenían muchos crímenes en su vida. Masacrar a sus enemigos. Unirlos para hacerlos soldados de terracota. Enterrarlos en la tumba imperial. Y ordenarles cumplir 1000 años de servicio militar. Entonces puedes liberarte. Calcula el tiempo. Su condena hasta hoy. También casi está completa. ¿Qué desorden es este? ¿Es esto tan extraño? Jefe San, veo que al lado de este trono de dragón hay una trampa. Voy a probarlo por ti. No me lo creo. ¿Los guerreros de terracota pueden moverse? ¿No te lo dije? Este trono de dragón, solo yo puedo sentarme en él. Les pregunto a todos, ¿alguien más quiere intentarlo? Parece que, este trono de dragón, solo el emperador puede sentarse. Nosotros, la gente común, deja de intentarlo de nuevo. Es decir, el jefe San hace un momento, estuvo a punto de ser golpeado hasta la muerte. Lo Mao, significa que todo lo que dijiste antes, ¿era cierto? Nunca te he engañado. Conexión, es el emperador de la antigua Gran Xia. Tú eres una mierda. Tú hablas de ser el emperador. Dices que eres el emperador una y otra vez. Entonces, este trono de dragón, ¿por qué no te sientas y pruebas? Sí, si tienes agallas, inténtalo y siéntate. Ve y pruébalo. Este trono de dragón ha estado vacío durante 1000 años. Hoy, yo, siéntate de nuevo. Por mandato celestial. Que prosperes en longevidad. Tráedme un cambio de ropa. Da Xia Longgao. Dominando los 9 continentes. Dominando los 4 mares. Heredando el trono de dragón hoy. Proclamado como el emperador. Número. El emperador de la gran dinastía Xia. Larga vida a nuestro emperador. Vuestro rey. Ha regresado. Larga vida a nuestro emperador, por 10.000 años. Larga vida a nuestro emperador, por 10.000 años. ¿Cómo es posible? Los soldados de terracota se han arrodillado ante Long Wu. Los soldados de terracota que han protegido el trono del dragón por 1000 años. ¿Va a arrodillarse? ¿En serio? ¿Es Longgao realmente el legendario emperador de Daxia? Esto es increíble. El emperador de Daxia. Si eso es cierto, ¿entonces Longgao ha vivido 1000 años? Me atrevo a ofender al emperador. Merezco morir 1000 veces. Por favor, acepta mis disculpas. He guardado el trono amargamente durante 1000 años, sirviendo con lealtad y diligencia. Hoy los salvo sin culpa alguna. Vayan y descansen en paz. ¿Qué está pasando? La cabeza del guerrero de terracota se ha caído. Lo Mao, ¿qué está pasando? Lo salvé. De verdad. Pensé que estos soldados de terracota cobraban vida. Resulta que solo estabas asustando a la gente. Lo Mao. Controlar el mecanismo que controla a estos guerreros de terracota. ¿Dónde está exactamente? Ellos obedecen mis órdenes. Quiero que vivan. También deben morir. No hay ninguna trampa. Estoy embarazado. Es un montón de tonterías. Señores, por favor, no se dejen engañar por este chico. Engañado. No tenía ni idea. ¿De dónde sacó la información sobre estas estatuas de soldados y caballos? Después se puso un traje de dragón. ¿Estás tratando de asustar a la gente? Señor Zhou, ¿estás diciendo la verdad? Por supuesto. Si no me crees, ven y prueba uno tú mismo. Yo. ¿Me estás asustando así? Zhou, tienes razón. Este chico está haciendo tonterías.
¿Por qué sigues sentado en el trono de dragón? Apresúrate y bájalo para mí. Suficiente. Estos son tesoros invaluables del país. ¿Cómo pueden hacer esto? Princesa, si te gustan las antigüedades, todo lo que hay aquí hoy, te lo regalaré. Incluyendo el regalo de compromiso, que te daré de hace 1000 años. Hoy también te lo envío juntos. La dote. ¿Qué estás enviando? Todos los artefactos en el lugar fueron excavados por mi empresa Chunsen. ¿Cuál de ellos no vale cientos de millones? Si dices que lo regale, regálaselo. Si quieres algo del lugar, puedes tenerlo, pero tendrás que pagar. ¿Entiendes? ¿No es que solo quieres dinero? ¿Esto es suficiente? ¿Cuánto es esto? Esto es un bofetón que te doy. Eres un desvergonzado. Excavar mi mausoleo amarillo. Estás soñando despierto. ¿Te atreves a golpearme de nuevo? ¿Qué pasa si te golpeo? ¿Necesito una razón? Tú. Presidente Zhou, ¿alguna vez te dije que no me señalaras con el dedo? Presidente Zhou, ¿estás bien? Eres la amante. Tienes mucho valor. Eres la presidenta de Johnson Group y aún así te atreves a golpear. Ah. Y tú, delirando sobre sentarte en mi trono, también estás involucrado. Lo Mao, yo. Te lo dije. Si sales a la calle, debes conocer tus antecedentes. Debes tener poder. Hoy arrasaste con la subasta de mi Johnson Group. ¿Alguna vez has pensado en las consecuencias? No sé las consecuencias. Haz que la unión lo experimente. Señor Zhao, ¿por qué estás perdiendo el tiempo con él? Rápido, llama a alguien para que lo mate. Soy Johnson Group, recorriendo los 8 provincias del sur durante décadas. Tengo el respaldo del rey del sur de Xinjiang. Nunca nadie se atrevió a causar problemas en mi territorio. Hoy te mostraré qué significa tener influencias. Alguien. Agarren a este chico y llévenselo. Llévelo al río y húndanlo. ¿Quién dijo que Lo Mao no tiene contactos? La señorita ha llegado. Todos lárguense. ¿No es la señorita Zhao de la casa de los Zhao de Sanjin? ¿Cómo llegó aquí? Señor Zhao, ¿también has invitado a la señorita Zhao? ¿Cómo llegó aquí? Señor Zhou, ¿también has invitado a la señorita Zhao? No la invité. Es la verdadera señorita Zhao de la familia Sanjin. Sí. La vi de lejos antes. Absolutamente segura. Señor Zhou, realmente lo siento mucho. Mi familia ha causado problemas otra vez. ¿Cuánto dinero quiere compensarles? ¿Cuánto dinero les tiene que compensar? Haz una oferta. Zhao Woxi, ¿qué estás diciendo? Realmente pensé que este dragón apestoso era un huérfano sin nadie que lo cuidara. Así que todavía hay gente que lo sabe. Es un maniático. La subasta de mi grupo Funsen ha sido arruinada por este mocoso, por completo. Señorita Zhao, si quieres compensar, al menos 10 mil millones como punto de partida. Six-Wan. 10 mil millones. Zhao Woxi, ¿qué demonios te pasa? Estoy pagando por ti, ¿sabes? Si sigues así, te van a golpear hasta matarte en la calle. No lo necesito. Apúrate y consigue la información de contacto. Señor Zhou, ¿este Long Gao realmente no tiene antecedentes? ¿Cómo te atreves a tratar así a la señorita Zhao? Es realmente insolente. ¿Qué antecedentes tiene? Es solo un chico bonito. Maldito bastardo, Lo Nao. Mi señorita claramente te está ayudando. Y aún así, rompe su cheque. ¿Te dije que necesitaba su ayuda? Te ayudé de buena fe. ¿Por qué siempre actúas así conmigo? No hay ninguna razón. Zhao Woxi, ¿cuántas veces te he dicho? No eres mi esposa. No te hagas ilusiones. Todo lo que has hecho es completamente inútil. Es solo un capricho. Lárgate inmediatamente. No molestes más. Continuar la relación con la princesa. La princesa de la que hablas. ¿No será esta mujer? Exactamente. Hoy. El objetivo es para restaurar la identidad. Para casarse con la princesa. Lo sabía. Definitivamente es por esta mujer. Tú,
zorra astuta. ¿Qué has hecho exactamente? ¿Qué es lo que has hecho para que Lo Nao no pueda olvidarte? ¿Qué? ¿Quién llamas zorra astuta? Solo estoy diciendo que eres tú. ¿Sao Roxy, te has vuelto loca? ¿Cómo te atreves a golpear a la esposa real? ¿Estás bien? Solo es un zorro. Si quiero golpear, golpearé. ¿Qué hay de tan impresionante? Cállate. La señorita Wang es importante. La llevaré a ver a un distinguido invitado del rey Nanchang. ¿Te atreves a golpearla? ¿Qué pasa contigo y conmigo? Solo golpeé a un zorro astuto. Estaba hablando con Lo Nao. ¿Es tu turno de meterse? Sao Roxy. ¿Todavía no has terminado? No, no he terminado. Solo quiero estar contigo. Tú, señorita, ¿por qué vas a pelear por una mujer a quien apenas conoces desde hace menos de 3 horas? Me estás golpeando. Si te gusta tanto ella, entonces ve y pelea. 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 No es. ¿Por qué están peleando? ¿Por qué me golpeas? Estoy de mal humor. Solo necesito desahogarme con alguien. Si estás de mal humor, golpéame. No me importa perder la cara. Realmente me estás tratando como un saco de boxeo, ¿verdad? Te lo digo, Lo Nao. No creas que porque hoy llegó Sao Roxy puede protegerte. El rey Nanchang es mi abuelo adoptivo. Ahora mismo voy a... Llámale a mi abuelo. Te voy a matar. Hola, Wu Lao. Soy yo. Ve rápidamente al hotel. Alguien está causando problemas en la subasta de la empresa Hunsheng. Incluso se atrevió a golpearme. Incluso el rey Nanchang ha sido alertado. Una palabra del rey Nanchang puede causar una gran conmoción. Este Lo Nao hoy ha volado todo el cielo. Lo Nao, ¿estás satisfecho ahora? El rey Nanchang ha estado establecido en la ciudad de las nubes del sur por muchos años. Ha estado dominando por mucho tiempo. Incluso nuestra familia Zhao no se atreve a provocarlo fácilmente. Has causado tantos problemas. ¿Alguna vez has pensado cómo terminará todo esto, señorita? ¿Todavía estás preocupada? ¿Por qué este idiota? Si él quiere causar problemas, déjalo que lo haga. Cuando el rey de Nanchang llegue, solo se irá avergonzado. Por favor, sálvame, Long Gao. Escúchame y hazme caso. Ve y pide disculpas ahora. Yo compensaré todas las pérdidas de hoy aquí. El asunto se dará por terminado. Ya pasó este asunto. ¿Está bien? Disculpa, tarde. Hoy, todos ustedes tienen que rendir cuentas aquí. Cada uno de ustedes. Lo Nao, ¿cuánto tiempo más vas a ser terco? Sao Roxy, ¿hasta cuándo vas a seguir creyéndote tus propias mentiras? ¿Cuándo? Yo, Lo Nao, no necesito que nadie me salve. No menciones al rey del sur, rey del este, rey del oeste, aunque venga de todas partes. Incluso el rey vendrá a verme. Todos deben llamarme ancestro. Señorita, mira cómo está. Es simplemente demasiado. No le sigas persuadiendo. Que se fastidie solo. Tendrá momentos de arrepentimiento. Lo Mao, me dijiste que antes estabas bebiendo con otras personas y peleando. Eso está bien. Hoy estás aquí. ¿Tienes alguna intención real de asumir el título de emperador de Dayu? Tiene sentido. He perdido dolorosamente a mi amada concubina, Nangong Jing. Después de celebrar su funeral nacional, renuncié al trono. Viajé a través de montañas y ríos. Al fin encontré el método para la inmortalidad, esperando el día de la reencarnación de la reina. Y hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día en que debo. Hoy, voy a casarse con la futura reina. Lo Mao, como sabes tanto sobre el emperador y lo que dijiste sobre Nangong Jing, podría ser la legendaria primera concubina del milenio en el mundo mortal. La señora Nangong. Mi señora, ¿lo recuerdas? Antes de la muerte de la señora Nangong, ¿todavía le ha dejado una poesía al emperador? ¿Lo has visto? ¿Has visto? Esta es la verdadera reina. Así que, ¿esta es la razón por la que te gusta a ella? Solo porque entiende un poco de historia. Puede recitar unos versos. ¿Puede satisfacer tu fantasía de ser emperador? ¿Es una fantasía? Sao Roxy. Al final, todavía no entiendes nada. Sí, no entiendo nada. Pero me gustaste durante estos 3 años. Has sacrificado tanto por ti. Pero aún no puedes compararte con lo que ella entiende sobre esa pizca de historia, ¿verdad? ¿Cuántas veces te lo he dicho? No necesito tu sacrificio. Lo Mao, tú. Zhou Yan, has estado llamando durante medio día. Tu abuelo paterno. ¿Cuándo vienes? Pequeño maloliente, eres bastante arrogante. Al menos pregúntame activamente. Cuando llegó el abuelo Qian. Espera, tu tiempo de morir está cerca. No necesitas esperar más.
Bienvenido, Rey del Sur Jian. ¿Quién es? ¿Quién se atreve a tocar al Rey Nanjian? ¡Ay, abuelo! Finalmente has llegado. Mira lo arrogante que es este chico. Me golpeó una y otra vez. 7 bofetadas. Un total de 7. Chico, ¿sabes quién soy yo? Sí, lo sé. Entonces sabes. ¿Cuáles serán las consecuencias? De irrumpir en la sede de Chunsen Group, también sabes. Que sí lo sabes. ¿Y quién te dio el valor para atreverte a llamarte a ti mismo? Un veterano que ha recorrido los caminos del mundo durante décadas y ha cruzado más puentes. ¿Qué granos de arroz que has comido? ¿Quién te dio el valor de pararte aquí y hablarme a mí? Todavía no te arrodillas, niño. Te lo digo, debes arrodillarte. Eres tú. Lo Mao, ¿te atreves a golpear incluso al rey de Nanjian? Loco. Señorita, míralo. Hizo un gran lío de nuevo. Es la primera vez que le dan una bofetada. Voy a hacer que prefiera la muerte. Guardias, traigan un cuchillo. Voy a arrancarle los pantalones. En público. Castrado. Interesante. En los últimos 1000 años, han sido muchos los que nos han maldecido. También hay quienes quieren matarme. Algunos quieren castrar a este emperador. Tú eres el primero. El pato muerto todavía grazna. Guardias, ¿dónde está la espada? Córtale sus partes. Viejo Wu, aquí está la espada. ¿Por qué sigues parado ahí? Vamos. Espera. Señorita, ¿qué hora es ya? ¿Todavía te importa él? Long Gao es mi hombre. Ninguno de ustedes tiene permitido moverse. Retírense. ¿No es esa la chica de la familia Zhao? ¿Qué pasa? ¿Por qué los de la familia Zhao interfieren en mis asuntos en la capital? Todos ustedes están metiéndose en mi territorio. No me importa dónde la familia Zhao extienda sus manos. De todas formas, ustedes no pueden tocar a Long Gao. En cuanto a las pérdidas que les ha causado, pagaré por él. Compensaré las pérdidas. He dominado el mundo del río y el lago durante décadas. En estas 3 provincias del sur del río Yangtze, ¿quién se atreve a faltarme al respeto? Hoy, este chico se atrevió a golpearme en público. ¿Cómo vas a compensar esta pérdida? ¿Vas a pagar con tu vida? Entonces, paga con tu vida. Si hoy quieren ir tras Lo Mao, tendrán que pisotear mi cuerpo. Señorita, estás loca. Zhao, estás loca. Sería mejor que no subestimes la situación. Ustedes, la familia Zhao, tienen cierta influencia en la capital, pero el asunto de hoy es de gran importancia. Si no se apartan ahora mismo, aunque tengan algo de respaldo, no me culpen por no darles cara. Todos, déjenme pasar. No. Señorita Zhao, ¿quién es realmente Lo Mao? Eres la distinguida señorita de la familia Zhao que sube a la capital. Eres la élite de la sociedad. Después de todo, ¿por qué estás dispuesta a enfrentarte a mi abuelo por este loco? ¿Por qué? Él es mi novio. Tuvo un accidente automovilístico anteriormente. Tuvo problemas cerebrales. Así que ahora le gusta hablar incoherencias. Cállate, Zhao Ruoxi. No te engrandezcas. Quieres ser mi novia. No eres digna. Maldito. Estoy tratando de salvarte. ¿Cuántas veces he dicho? No necesito. Ahora vete. Estoy tratando de ayudarte. Hazme irme. Lo Mao, ¿por qué tienes que hacer esto? ¿Sabes? Hoy en día, todos los presentes son personas con las que no quieres meterte. No lo provoques. Entonces, ¿quién es? ¿Quién aquí? ¿Es aquel a quien no puedo provocar? ¿Sabes quién es? Incluso si mi papá viniera, no se atrevería a golpearlo, como lo hiciste recién. ¿Qué estás fingiendo, señorita? Ven aquí, no te preocupes por él. Déjalo ir a morir. ¿Quién es él? Hace 35 años, era solo alguien en Nanjian, vendedor de pescado, un joven que deambula por las calles. Incluso cuando sus padres murieron, no tiene dinero ni para comprar un ataúd, es un pobre diablo, el pez gato. Lo que dices tiene sentido, pececillo, tú. ¿Cómo sabías de este apodo? Por supuesto que lo sabía, pero también sé que hace 10 años, conociste por casualidad a un personaje importante de apellido Juan. Eso es algo que, el punto de inflexión más grande, después de todos estos años, has recibido muchos favores de ese señor de apellido Juan, innumerables beneficios. Él solo te pidió que hicieras una cosa. Sin importar cuántos recursos se gasten, deben encontrar a una misteriosa princesa. Si no me equivoco, hiciste que Zhou Yan llevara a la princesa a verte hoy. Debería llevarla.
ir a ver a esa persona importante. Imposible. Esto es absolutamente imposible. La existencia del señor Juan, en todos estos años, no le he mencionado a nadie sobre la búsqueda de la princesa. Mantengo la boca cerrada. Tú. ¿Cómo sabes todo esto? Es muy simple. Porque la persona que te lleva de la mano es mi sirviente. Todo favor que te ha otorgado y todas las órdenes que te ha dado, todo viene de mí. Simplemente eres uno de mis lacayos. Uno entre muchos perros de presa. Con tu estatus, realmente no eres un águila. Solo puedes ser a lo sumo considerado un perro. Este chico no valora su vida, ¿verdad? ¿Se atreve a llamar perro al rey Nanjian, abuelo Qian? ¿Este chico se atreve a insultarte así? Él dijo que ni siquiera eres digno de ser un perro. ¿Por qué no lo matas? Espera. El señor Juan ya es un personaje supremo. No puede haber nadie más arriba. No puede haber nadie más arriba. Es mejor que me expliques claramente hoy. De lo contrario, hoy. Hoy no es tan simple como ofenderme. Te atreves a ofender al honorable Juan. Con solo esa frase que acabas de decir, puedo hacer que no mueras en paz. El querido Juan. ¿Cómo puede haber criado a alguien como tú, un inútil de vista corta? Hey, Lao Juan, 3 minutos. Ven al Hotel Jonghyun a verme. Trae el regalo de compromiso que he retrasado durante 1000 años. Y tráelo todo al mismo tiempo. Uno por uno, los antiguos Juan. La identidad de los antiguos Juan. Y su antigüedad. ¿Cómo puedo permitirte llamarme así? Realmente eres un niño ignorante, arrogante y presuntuoso. Solo eres un esclavo de este humilde servidor. Puedo llamarte como quiera. En cuanto a ti, ni siquiera tienes el derecho de ser llamado por mí, viejo arrogante. Mira cómo se comporta con tanta altanería. Se cree que es un emperador. Él es simplemente desenfrenado. Ni siquiera te tomó en cuenta. Señor Guo, si tienes miedo de ensuciarte las manos, te puedo ayudar a llamar a alguien. Sácalo afuera. Chen Qian, si hay alguna consecuencia, yo me hago cargo solo. Lo Mao, no te importa tu vida. Baja rápidamente del trono. Esto es mío. ¿Por qué debo bajar? Antes tú. Solo ofender a un solo individuo, el rey Nanjian, no está tan mal. Pero ahora estás sentado en el trono de dragón. Estás ofendiendo a todos los presentes. Estás provocando la ira de todos. Lo que dijo la señorita Zhao es correcto. ¿Por qué este mocoso se sienta tan desvergonzadamente allí arriba? Incluso si no consideramos su estatus o fuerza. En cuanto a la jerarquía, no debería sentarse allí arriba. No entiende nada sobre el respeto a los mayores y los menores. Realmente no tiene educación. Sí. Sin clase, sin educación, sin calidad, sin educación. Lo Mao, los presentes hoy son todos de las 3 provincias del sur de Jian. Todos los magnates de alto nivel. Y tú te sientas así. Realmente estás desafiando a la muerte. Los magnates de alto nivel de las 3 provincias del sur. Les estoy diciendo, cuando se sentaba en este trono antes de la unión, el que está arrodillado abajo es el primer ministro del estado capital. Es el general que defiende el país. Es un alto funcionario imperial. Son los gobernantes de todo el país. Los nobles de las 3 provincias son incluso peores que las hormigas. Hoy permitirles hablar de pie ya es un gran favor. Si hubiera sido sí en aquel entonces, no tienen ni la cualificación para ser testigos. Mocoso maloliente, ¿estás desafiando a todos nosotros? ¿Sabes qué? Maldito bastardo. Hoy no hace falta que el rey Nanjian se ensucie las manos. Yo puedo enseñarte una lección. ¡Bájate de ahí! ¡Sí! ¡Bájate! ¿Quién es? ¿Quién se atreve a faltarle al respeto a su majestad?